Y ahora sí, ahora por fin vamos a programar en Python, que llevamos un montón de vídeos sin hacerlo. Así que me abro Zony. Este es nuestro programa. Fijaos cómo cambia de hacerlo con if a hacerlo con iteraciones y con una tabla, pero vamos a hacerlo en un programa y tal nuevo. Entonces, simplemente vamos a ir pasando. ¿Qué es lo primero? Crear nuestra estructura de datos. Esta estructura de datos, ya lo he comentado antes, es una abstracción de un calendario, reducido a su mínima expresión. Tenemos una lista con 12 números, cada uno de los cuales representa la longitud del mes. No tenemos el nombre, no tenemos, pero sí tenemos la posición del mes y sus días. Lo siguiente es pedir datos, que no me voy a preocupar, lo voy a copiar de aquí. Ya lo tengo, pedir día. Lo siguiente es contar los días de meses anteriores. Y eso lo vamos a hacer con una variable que se llama comparaMes, que la ponemos a cero, con una variable que se llama contador de días, que también valdrá cero. Y luego, ¿cómo se usa el while en Python? Tal cual, while y la condición. comparaMes es menor que mes menos 1, los dos puntos de inicio de bloque. Ya lo entiende el propio IDE y nos lo da indentado, tabulado, y le decimos que el contador de días es igual a contador de días más los días del puntero de comparaMes. Esto se puede escribir de otra forma, se puede hacer así. No sé si lo hemos visto, pero si no, lo repaso. Más igual días comparaMes. Este operador significa que añada este valor al contenido. Esta línea es equivalente a esta. En adelante lo haré así. Voy a dejar esta comentada para que se vea que son equivalentes y ahora ya diré que comparaMes más igual 1. Añade 1 a comparaMes. Y fuera del bucle while, lo que está fuera de nuestro bucle while. Añadir al contador días el día del mes. Entonces quedaría así. Y por último, print el día es dos puntos contador días.